Conexión Sur, un espacio abierto para toda la juventud. Por eso te invito a que te mantengas activo e informado a través de nuestra página web www.fijú.com.be. Interactúa con nosotros a través del Facebook con el nombre de Fijú Juventud o por el Twitter @FijúSanFCO. Si tienes algún comentario o sugerencia, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico conexionsur@fijú.com.be. Acércate cuando quieras a nuestra sede principal, la Plaza de la Juventud, o a nuestra segunda sede ubicada en el antiguo Sumaque. Llegó el momento de la música en Conexión Sur, hoy con un artista que saltó del underground hasta la movida urbana y de reggae venezolana. Entre sus líricas más famosas se destaca Love and Unity, un single que logró convertirse en todo un himno a nivel nacional. Hoy en Conexión Musical, Baroni One Time. Esto es lo que vengo a cantar. Love and unity for my community. Esto es lo que vengo a cantar yo para ti. Un niño nace, de hambre muere, y por dinero vende el cuerpo las mujeres. Mi nombre es Baroni One Time, hago música reggae, soy de Maracay. Baroni es un nombre que es algo simple, es mi apellido, es el apellido que llevo y bueno, nada, lo quise hacer bastante sencillo, bastante normal y común y bueno, nada, ese es mi nombre, así me conoce la gente haciendo música ahora, bueno, Baroni para todo el mundo, o sea, sí. El One Time que lo puso la gente como un sobrenombre, pero bueno, ese en realidad es el nombre de mi primer álbum que se llamó One Time. En la música, como a los 12 años, influenciado por la música hip hop de los 90, y el ragamuffin, pero no sabía muy bien qué era eso, ni siquiera conocía el nombre de los artistas que escuchaba por la radio y bueno, todo empezó una señal que se metía de afuera a una radio de Maracay que tenía unos programas todos los viernes y ahí empecé a grabar la música, el programa en cassette y las primeras cosas que hice las empecé a grabar con cassette y micrófono, hacíamos unos tipos de sampler así con la, trabajando con las uñas, bueno, y de esa manera empecé a grabar mis primeras canciones, influenciado, como te dije, con el hip hop y el reggae. Y un poquito después ya tenía un poquito más de noción de lo que estaba escuchando y lo que estaba haciendo. Y bueno, nada, Bob Marley, uno de los primeros, las primeras canciones de reggae que escuché. Y nada, de ahí para adelante, bueno, le empecé a dar sentido y forma a mi concepto musical. Y bueno, hoy en día ya tengo un nombre y un concepto definido, gracias a Dios que tiene una identidad nacional, que se puede decir que Baroni es un cantante de música reggae latinoamericano, pero de Venezuela, con sus raíces aquí y todas sus características son genuinas de Venezuela. Bueno, yo hago reggae hip hop porque es la base rítmica que utilizo la mayoría de las veces para hacer música, pero siempre me paseo por la música caribeña, el dancehall, el calixo, la soca, también hay unos temas ahí que tengo que no he sacado todavía, pero tengo varios temas en calixo y en soca. A la hora de crear música, la mayoría de los temas son temas con un contenido social. Canto la mayoría de las veces lo que vivo y lo que veo de repente en terceras personas, experiencias de vida que de repente marcan una parte de mi vida, entonces bueno, las reflejo en las letras y bueno, acompañada por la música reggae y el hip hop. Yo pienso que tengo como objetivo y como comunicador social que soy de alguna manera, llevar música a las masas trae una responsabilidad bien grande, pero también tengo bien definido lo que quiero llevar. Quiero llevar un mensaje fuerte y contundente a la juventud de Venezuela y Latinoamérica con unos mismos códigos a tiempo, en esta época que nos podamos entender y siento que es una manera de hacerlo diferente ya, porque los mensajes son un poco más fuertes, pero al final todo el concepto de la música es abrir, es crear conciencia en los jóvenes, abrirles los ojos y llamarles la atención de alguna manera. Y me acuerdo que a los 4 años de haber tenido una canción que siempre escuchaba, me di cuenta que era Snoop Dogg, por lo menos, en el hip hop y la música hip hop de los 90, más que todo, no un artista específico, sino la música hip hop de los 90 y el ragamuffin de los 90, que en esa época fue cuando se empezó a hacer verdaderamente el raga hip hop, que era artistas de reggae se unían, se fusionaban con artistas de hip hop, entonces hacían una mezcla y eso es lo que a mí me gustaba, me llamaba la atención, la fusión de esas dos cosas que no sabía qué era, pero era el hip hop y el ragamuffin. Entonces bueno, influenciado con todos esos artistas de los 90. Bueno, ese disco lo grabé
ya lo culminé en el 2008. Fue un disco, una producción independiente y bastante espontánea, porque yo no sabía nada de esto, del negocio de la música, ni cómo se manejaba la industria musical a nivel latinoamericano, ni nada, ni siquiera a nivel nacional. Pero bueno, tuve la iniciativa de hacer un disco. Ya en este tiempo ya había mayor tecnología, mayor acceso a ese tipo de cosas, estudios caseros, como todo el mundo sabe, todos los chamos raperos que inician esto, bueno, una computadora, dos corneticas y empezamos a grabar ahí, a hacer música. Bueno, y lo grabé en una casa de un amigo. Todo el disco lo grabamos ahí, algunas pistas no eran mías, son pistas que bajaba de internet porque no teníamos el conocimiento de cómo hacerlas. Entonces decidí, bueno, hacerme el nombre, empecé a tocar en todos lados donde me llamaban, o también hasta donde no me llamaban, también iba. Y me robaba el micrófono, tal, tarima que veía, trataba de buscar la oportunidad, y de esa manera me fui ganando la aceptación de la gente, del público, los jóvenes, del estado de Aragua más que todo, y Caracas, que fue una de las primeras plazas que pude entrar. Y bueno, nada, de ahí para adelante Barón empezó a sonar internet, todas las redes sociales, y ya la gente sabía que había un Barón, pero no le veían la cara porque yo no tenía, por decir, la plataforma comunicacional que se requiere para llevar a cabo una promoción de un disco o de un tema. Pero bueno, nada, la gente se vaciló la música y se la pasaban de teléfono a teléfono, por internet, ¿sabes? Entonces fue así, bastante callejero, como quien dice. Y bueno, ya estoy haciendo la segunda producción, que se llama The Professional, que esa sí viene con todo ya, con mayor experiencia, un poco más de madurez y un equipo de trabajo más grande, ya más organizado, con más conocimiento de lo que se quiere hacer. Cada vez que estoy en tarima, creo que es una nueva experiencia. Creo que pasan cosas siempre diferentes. Nada es igual, nunca es igual. Por más que ya tengamos un trabajo organizado, ya tengamos un repertorio y un show ya premeditado, siempre pasan cosas que cambian. Entonces, antes de montarme en la tarima, lo que le doy a la gente, lo que pido a Dios que me dé para dar a la gente, es energía y desplazarme en la tarima como pez en el agua y transmitir todo lo que tengo. Entonces la gente también en ese momento la gente te redistribuye lo que tú estás haciendo y se crean esas congas ahí, que todo el mundo con la mano arriba, esa energía positiva, que todos los chamos ahí activados. Bueno, lo que nos pasó ahorita en el evento hicimos aquí en San Francisco, que fue bastante, si se quiere, extraño, porque primera vez que yo venía al estado Zulia. Y de repente estaba la expectativa, y de repente los chamos se montaron en la tarima y la gente gritando, me corrían las canciones. Entonces eso es algo bonito que me alimenta y me da fuerzas para seguir. Ya sé que no hay miedo en lo que hacemos, que podemos ir a la China, y sabemos que si vamos de buen corazón hay gente que nos va a aceptar de buena manera, así como el estado Zulia, que a través de estas cámaras le voy a dar las gracias a todos esos chamos que asistieron ahí, a toda la gente también del Fijú, a Fernando Gobea también, que fue el contacto y el enlace directo de Caracas. Ya nos habíamos encontrado en varias partes. Bueno, vámonos para Maracay, vámonos para el Zulia, vámonos para donde tú quieras, nos fuimos. Vamos a cantar en San Francisco. Bueno, yo no conozco nada, dame un par de patacones para probar eso, porque nunca lo habíamos probado. Y bueno, nada, el DJ, todo el mundo, un DJ de aquí también, lo metimos en el combo y siempre tratamos de hacer eso, conectarnos con la gente de cada ciudad donde vamos. ¿Cuánta línea? ¿Cuánto gramo? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto vale? ¿Cuánta bala? ¿Cuánta Glock? Van sonando los metales. ¿Quién mató? ¿Quién disparó? Todo vieron, nadie sabe, porque esa es la rutina que se vive en la calle. ¿Cuánta línea? ¿Cuánto gramo? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto vale? ¿Cuánta bala? ¿Cuánta Glock? Van sonando los metales. ¿Quién mató? ¿Quién disparó? Todo vieron, nadie sabe, porque esa es la rutina que se vive en la calle. Lo primero es que te subestimen, porque no te conocen, porque no vienes de una casa disquera grande, porque eres un joven que tiene una producción independiente. Entonces eso, la gente, los medios son medio como que
te cierran un poquito las puertas si no vienes apadrinado de alguien y tal. Entonces, bueno, nada, mi padrino se llama El Reggae. Bueno, por ahora estamos promocionando el tema Bye Bye, haciendo la página de internet, que es www.baronyonetime.com, todo con letras. Y está trabajando bastante con las redes sociales, el Facebook y el Twitter también, que es @baronyonetime, también todo con letras. Y terminando la producción del disco The Professional, para ya soltarlo en la calle, me imagino que a mediados de este año. Se ha tardado un poco, pero bueno, yo espero que el resultado sea positivo y que la gente lo acepte de buena manera. Bueno, como músico, quisiera, y siento la seguridad que lo voy a hacer, quisiera consolidarme a nivel nacional e internacional como una figura hispana, y ya eso trae como respuesta que la bandera de Venezuela esté ahí. O sea, este tipo es Venezuela, pues. Pero también tengo la necesidad de que, porque yo siento que todos los latinos tenemos el mismo sentir, la misma cultura dentro de lo que cabe. Entonces pienso que mi música se expanda por toda Latinoamérica, porque yo no hablo otro idioma, solamente hablo el castellano. Entonces, bueno, nada, quiero que la música se quede, que se esparza ahí como el agua en toda Latinoamérica. Y como persona, nada, bueno, vivir de esto, formar una familia, tener mi casa, estar siempre conectado con el Mar Caribe, que es lo que me llena, tener un estudio, o sea, algo normal, soy un chamo normal, sin muchas aspiraciones, si se quiere, porque al final las cosas materiales no son las que uno se lleva cuando se muere. Entonces, el cariño de la gente, la aceptación de la gente, que te pares un día y puedas pedir un favor y te lo hagan, eso creo que vale mucho más que tener un tremendo carro o una cadena de oro o algo. Bueno, yo pienso que ahora es el momento preciso de que la cosa como que se ha venido formando, pero no como que la rueda no había dado el primer giro, y yo creo que ahora es cuando la rueda ya se dio y como que avanzó un poquito, y al hacer eso ya, bueno, estamos en marcha. Todos los chamos ya conocen, hay pequeños productores, chamos de 15, 16 años que ya agarran una computadora y te hacen una pista buenísima. Eso no pasaba antes. Entonces también los chamos tienen la iniciativa de que agarran, hacen su pista, la montan en internet y se hacen conocer. Entonces ya son productores. Entonces el que canta también agarra, hace su estudio en su casa, graba su canción y la suelta por internet y ya se hace conocer. Entonces yo pienso que ahora el movimiento está creciendo y la gente lo está apoyando porque somos demasiados en esto. Entonces ya nos vemos, pues, ya no somos 4 o 5, sino que hay un montón de gente haciendo música. Que sigan trabajando en lo suyo, con mucho empeño, y no les dé miedo mostrarle esto a la gente, porque ustedes no saben quién está ahí para de repente apoyarlo, para de repente ayudarlo. Love and unity for my community, soy eso es lo que vengo a cantar yo pa' ti. Dice love and unity for my community, soy esto es lo que vengo a cantar yo pa' ti. Dice love and unity for my community, soy eso es lo que vengo a cantar. Hey, love and unity for my community, soy esto es lo que vengo a cantar yo pa' ti. Hey, un niño nace, de hambre muere, y por dinero vende el cuerpo las mujeres. Un hombre cae, boom, su madre llora, y todo mi barrio está en miseria por la droga. Veo la candela en una pipa de crack, y el que la sostiene es un menor de edad. Esto debe cambiar, esto debe parar. No puede seguir así, no puede seguir así. Guerra en el norte, guerra en el sur. Ey, no puede seguir así, no puede seguir así. Yeah. Los fan beauty ahí para todos los panas que me están escuchando aquí en el Zulia. Barón y Guantán. Yeah. Aplauso para Barón. Recuerda que Conexión Sur es un espacio abierto para toda la juventud. Mantente activo, buenas acciones, full energía, pensamientos positivos, y nos vemos en el próximo Conexión Sur.